Teacher, what happened? El Teacher, micrófono, micrófono, teacher. teacher. El micrófono. Sorry. Hello. I'm getting crazy with this situation. I am not, well, I'm very patient when I'm teaching. But with this internet kicking me out every 5 minutes, I'm getting crazy. That's No not te okay. preocupes, así lo conocemos. No, thank you for being so patient and understanding with this situation. Me estaban diciendo que sí han estado trabajando en el, ¿cómo se llama? Plataforma. En la En la plataforma. plataforma. Ajá, ¿sí? La Sí. sección 3. Sí. Sí. Y yo Sección 3, ya te dejaron en la T, ¿verdad? Sí. Yo Okay. solo pregunté ahora en la tarde, pero ya no pude ingresar por el trabajo. Ah, ok, eso sí tiene que completar la oración. Le respondí que, por ejemplo, la oración dice, The books are, usted completa, in the book bag. Es a completar la oración. Usa Okay, una gracias. preposición y ya está. Okay, what for today? Yo tuve problemas con eso, pero en la lección 3, ya en el examen que le hacen allí, por más que le puse las respuestas que según yo eran buenas, tuve 7 malas, pero intenté de toda forma posible, incluso abreviadas, y no me las dio. Y hasta les estaba contando ahí a las compañeras que hasta la cabeza me dolió porque me tardé como 2 horas. Okay, pero déjeme ver que era en el examen, dice usted. Sí, en el que, pero bueno, allí después del video creo, no me acuerdo ya, ya ni verlo quiero. Pero sí era en el examen. Parece que en el examen, en donde uno tiene que ponerle ahí, porque como están con las preguntas, pa, según el video es I not from Nueva York, entonces nos da todo eso. Yo copié todo eso en mi cuaderno y a la hora de contestar, tuve buenas varias, pero 7 no, y por más que le puse ahí de cualquiera, no. Complete la conversación, esa creo que es. Completed conversation. Es una, este es Complete Conversation. Ah, Sí, no, ahí donde yo o oh, sí, sí, ya ni pero me ese es acuerdo. antes. Usted creo que es después. Parece que Ahí Jennifer tuve es. problemas yo en la segunda porque no sabía qué ponerle y era out. No, no es esa la que yo tuve. Bueno, ¿Por mañana qué voy a está mandarle tan corta? facturas mejor de las que tuve mal para que la vea. No, no Tampoco es. parece. No. Ese es del verbo to be, ¿verdad? Sí, esto es del verbo to be. Esa sí Eso. la tuve bien, esa que está pasando la No, yo tuve. creo que son las otras de la otra sección que están más largas las conversaciones. Así es que son más largas, pero del. Sí, del 3, 3.3. Esa Aquí también la esa tuve te, mal. ajá. Ajá, aquí estoy en el examen. Esta conversación tal vez sea. Esta. Esa es en donde tuve malas varias. Pero ahí ¿Qué pasa? solo el verbo to be, eso no. Y Ajá, las lo que pasa preguntas. es de que hay que como ir interpretando y a veces hay que meterse en la conversación. Por ejemplo, aquí dice complete the conversation and write the correct answers. Hay que escribir, hay que completarlo y escribir la respuesta correcta. Aquí la conversación dice Hiroshi le habla, es como que le diga yo, Alicia, ¿es usted y Corina de De Japón? Japón. Ajá, ¿son ustedes de No. Japón, Alicia? Entonces como que yo le di, entonces hay que pensar, ok, Es Hiroshi, de ¿eres tú? No, nosotros, tengo que contestar con yes, we. Sí. Ah. Ahí la tuve buena. Esa sí la tuvo bien. Ok. ¿Ya Oh, cuál es? Oh. aquí falta el verbo Ah. to be también. Are you from Tokyo? Are, y aquí dice plural. We are not. Ajá. We are Puse where, puse where are,
puse de todas y siempre. Ah, no, pero solo son tres. Y aquellas eran un montón. Esas creo que las tuve. Teacher, a lo mejor está hablando de la nacionalidad. No. Sí, pero es más larga. Igual, sí, es que son bien largas y tuve siete malas. Que son más largas. Ajá, también me dio problemas también. Ha de pues, ser la otra sección. Voy a tomar la captura a las que tuve malas y se las envío por WhatsApp al grupo. Sí, quizás creo que ya sé de cuál me está hablando, que son como tres conversaciones. Navidades, pero bien son bien largas, bastante, pues. Sí, mándeme la captura para ver este. Le voy a mandar porque sí, puse de todas, incluso hasta hace una lista de la respuesta, va, de las que uno ya ha puesto. Y no me dio. Ok, sí, mándeme la captura para ver cómo le puedo ayudar y qué es lo que está pasando. Porque si voy a volver mañana a repetir otra vez la lección, porque algo se me ha escapado. Entonces, si no puedo, voy a mandar al grupo. Sí, esto es lo que vamos a ver ahorita, es negative statements y yes, no questions would be. Luego vamos a practicar y vamos a hacer un ejercicio que creo que es el mismo del examen. Ahorita vamos a ver, esto es lo que sigue en la plataforma, acá nos quedamos ayer. Pues ya vamos a llegar ahí entonces. Sí, ya vamos a ver ese ejercicio. Y los que ya están en ese ejercicio, creo que se van a acordar si es esa la conversación. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not. Ya pasé todas las voladas, pero no hay una cita larga como usted dice. Tengo 3.4, quiero ver, aquí las tengo. Lo puedo mostrar así, verlo de. Oh, ya llegó. Ya vino. Ya no puedo. Ya llegó.
No escuchamos, no sé si ustedes escuchan o soy yo. No se oye. Ah, ¿verdad que no se oye? No. Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Okay, to make a review of this, as you can see here, it is to explain us the formula. How do we form affirmative statements, negative statements, and yes, no questions with B? So we are going to practice in a, well, I have a document here, and it is like a, okay, it's like a review. Okay, aquí tenemos este documento. Esto no está en la plataforma. Okay. Okay. Esto no está en la plataforma, es un PDF que les voy a mandar luego. No se los mandé antes de la clase porque en la página 2 están las respuestas y no quiero que copien. Entonces lo vamos a hacer ahorita. Acuérdense, bueno, estamos trabajando con el verbo to be, que es ser o estar. Y nos sirve bastante a la hora de dar información personal, ¿verdad? Para hablar de la ubicación de los objetos, también lo hemos estado utilizando, información personal. Estamos viendo las nacionalidades, los países, entonces, bueno, también se utiliza para eso. Acuérdense que el verbo to be, ser o estar, son tres formas. Am, is, are, significa ser o estar. Con la primera persona, I, utilizamos am. Es con el único que usamos am. Solo con I, cuando estoy hablando de mí, la primera persona, I am. Y luego algún complemento. I am from Canada. En este ejemplo, I am from Canada. You, con you utilizamos are. Acuérdense que you tiene dos significados. Significa tú y significa ustedes. Con él usamos are. You are from Canada. Con las terceras personas singulares, he, she, it, usamos is. He is from Canada, she is from Canada, it is from Canada. Con we, they, usamos are. We are from Canada, they are from Canada. Okay? To make negative statements, para hacer oraciones negativas, vamos a poner not. Después del am, is, or are. Después de to be, vamos a escribir not. Por ejemplo, acá tenemos, I am not from Canada, you are not from Canada, he is not from Canada, she is not from Canada, it is not from Canada, and etc. Now, to make yes, no questions, que era lo que nos explicaban en la plataforma, primero, para hacer yes, no questions, preguntas de respuesta corta, las que podemos responder con sí o no. Vamos a escribir el verbo to be primero. Entonces vamos a escribir am, is o are y después el sujeto, ¿verdad? Y luego algún tipo de complemento y finalmente el signo de interrogación. Am I from Canada? Are you from Canada? Is he from Canada? Is she from Canada? Is it from Canada? Y así. En la respuesta también vamos a utilizar una forma del verbo to be. Si yo quiero responder, sí, yo soy, sí lo soy. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Y así sucesivamente. Cuando la respuesta sea negativa, sabemos que vamos a escribir no. Una pequeña pausa. Sujeto, verbo to be y luego not.
La primera es no y la segunda es not. No, I am not. No, you are not. No, he is not. No, she is not. No, it is not. Y así sucesivamente. Ya vimos las formas contractadas. También esto es casi que un repaso. Vimos el verbo to be con el nice to meet you, cómo presentarnos a otras personas. Ahora lo estamos viendo con este tema de las nacionalidades. Ok, vamos a hacer este ejercicio. No quiero que copien todo porque se nos va a ir mucho tiempo. Solo lo van a leer y en su cuaderno van a escribir número uno, respuesta. Número dos, respuesta. Número tres, respuesta. Vamos a leer toda la primera. Dice, I am from Canada and my classmate from Egypt. Is. Is, ajá, is, porque digo mi compañero de clase o compañera de clase, en todo caso es una tercera persona singular. I am from Canada and my classmate is from Egypt. Entonces en su cuaderno usted escribe número uno, is. Vamos a hacer la número dos también. Número dos, dice your brother a teacher, esta es una pregunta. Your brother a teacher. Are you brother? No. ¿Quién es el sujeto? Is your brother. Ajá. Este es un posesivo. Sí, lleva es él. Ajá. Entonces sería, has your brother. Is. Porque el sujeto de la pregunta es tu hermano. Uh-huh. Is your brother. No eres tú. Acuérdense que el pronombre personal, cuando se refiere a ti, o a ustedes, es sin R, es you. Aquí hay una R, este es un possessive, el tu hermano, es el possessive pronoun. El sujeto en sí es la completo, your brother, tu hermano, o sea, él. Y cuando me refiero a él, utilizo is. ¿Ok? Entonces aquí sería, is your brother a teacher? Yes, he. Is, exacto. Is your brother a teacher? Yes, he is. Entonces, ustedes escriben número dos, is, guión, is. Y así van a ir haciendo el 3 hasta llegar al 15 y luego vamos a revisar. Eso es práctica. Okay. Número 3 no puedo ver. Ahorita. Ahí estoy, quiero ver si se los hago un poquito más grandes. Aquí como que sí está algo grandecito ya. Ahí lo voy a bajar para que vean el 15. Ahorita solo se los hice más grande para que no cueste mucho verlo. Huh?
Are you ready? Finished? Almost, teacher. Almost, okay. Finish. La número 15, no veo. Ok, vamos a bajarlo un poco más. Ok. Y aunque la vea, a ver si me va a salir. Ay. Es la más fácil. Es la más fácil. Sí. La niña. Ah, sí, es cierto. Sí. Ya estaba derrotada antes de escribir. Ay, sí. Ok. Finish. Let's check the answer. Como yes. Les dije, las respuestas están acá. Por eso no se las mandé antes. Okay, number one, as we said before, is. Number two, is. Number three, mm-hmm. are. Vayan mm-hmm. chequeando ahí si las tienen buenas, chequecito, chequecito. Number four, are not, and are. Number five, am, are not. Number six, is. Number seven, are. Number eight, are. And then are again. Number nine, am, and are. Number ten, are.
Number 11, are. I'm not. 12, is not. 13, are. 14, is. Is again. 15, Yeah. Yes. Check. Yeah, how many good answers? Okay, let's see. If you had, si tuvieron 15, vamos a contar las dos que hicimos al principio. 15 buenas es 10. 14 buenas, 9.3. 13 buenas, 8.7. 12, 8. Si tuvieron 11 buenas es 7.3. ¿Cómo les fue? 14. Ah, that's good. 14 buenas is excellent. 8.7. That's nice, nice. Yo te creo. 8. Yo 6.7. Ah, that's okay. Ya casi llegaba al 7. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles le salió malas? Quiero ver. No es que como no pude ver las otras. Ah. No sé si las tengo. Que conté. Puede bajar más. Y eso sin contar las primeras. La 10 sí está. Sí, contando la 1 y la 2. La 15 está bien. La 14 está bien, la mitad, la otra no. La 13 sí. Déjame. Yo no conté la 1 y la 2, dicho, solo conté las. De la 3 a la 15. Y tenía todas buenas. La 12 tenía, sí la tenía buenas. Ok, that's nice. Great job. Ok, I will send you this document later. Les voy a tratar de mandar el documento al terminar la clase para que ustedes lo tengan ahí completo y si quieren lo pueden repetir en el cuaderno. Esto, como les repito, es algo adicional, siempre relacionado a los temas de la plataforma, pero es para que tengan más práctica, más ejercicio. Ok, la conversación, ajá, es exactamente esta, la que viene en la plataforma. Ok, es siempre negative statements and yes, no questions with be. Vamos a escuchar el audio. Es lo que hemos estado viendo, pero entre más repitamos, escuchemos, es mejor. Page 17, exercise 3, grammar focus. Negative statements and yes-no questions with B. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. We're equals we are. Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Okay, this is the grammar focus, and well, the conversation is this one, the one that you have in the platform. Son tres conversaciones, y esta es la que les aparece en la plataforma. Esa es, Alicia. Esa es, sí, esa es. Esta es, ¿verdad? Entonces, esta la hicimos al principio, ¿verdad? Solo aparecía una, las otras, la dos y la tres, les aparece en otra parte. Pero bueno, esto ya lo habíamos hecho, la uno aquí les voy a ir mostrando. Hiroshi, are you,
and Maiko from Japan. Entonces yo me pongo como si me están hablando a mí, ¿verdad, Hiroshi? Eres tú y otra persona from de Japón. Entonces me está incluyendo a mí y a otra persona. Entonces, y aquí en la respuesta yo veo que ha contestado, yes, we are. Sí, nosotros somos. Oh, continúa la otra persona. Entonces son ustedes de Tokio, aquí falta el are. Son ustedes, porque aquí tengo you, y con you va are you from Tokyo? No, y continúo hablando de nosotros, no, we are not. Not. Mm-hmm. Okay, aquí hay un punto, entonces we are from Kyoto. Okay, ahí está. Ahora, mm-hmm. En la número dos, mm-hmm. En la número dos, mm-hmm. Empieza diciendo Laura from the U.S. Laura. Is. Ajá. Is. Porque es ella, ¿verdad? Y con ella, con she, utilizo is. Entonces, ¿is Laura from the USA? No. No. She's not. She's not. Or she isn't. Ok, aquí ven la respuesta. No, she's not. She's from the UK. Y. Otra pregunta. Otra vez pregunta. She from London. ¿Qué falta? Is. Is. Ajá. Is she from London? Y le contestan. Yes, she. She is. Ajá. Yes, she is. But. El but significa pero. Y es una, es de contraste. Normalmente cuando dice but, va algo negativo. Una idea contrastante. Okay, ella dice que yes, she is, pero sus papás son de Italia. Son de Italia. Okay, ella es de Londres, pero sus papás son de Italia. Not from the UK. Y estoy hablando de los papás de ella. Entonces aquí me falta el sujeto en esta oración y el verbo to be. They are not. Ajá, exacto. They are not. They are not from the UK originally. Ahora vean esta pregunta. El sujeto de esta pregunta es Laura's first language. Está hablando de él, de esto, ¿eh? El lenguaje. Is Laura's exacto. Is Laura's first language Italian? Como estoy hablando de lenguaje, y el lenguaje es una cosa, ¿cómo contestaría abajo? No. No, it's not. Ajá, porque es una cosa. No, it's not. It's English. Aquí le voy mostrando en este cuadrito chiquito la respuesta. No, it's not. It's English. Okay. Ahora. En la 3 dice Selena and Carlos from Mexico. Es una pregunta, are, ajá, porque son dos personas, son ellos. Are Selena and Carlos from Mexico? No. No. No, they are not. They are not, ajá, porque me están preguntando por otras personas. No me incluye a mí, sino que me dice, mira, ahí son la Selena y el Carlos de México. Ah, sí, ellos son de allá. Oh, no, they are not, en este caso es negativo. Entonces es, no, they are not. Ahí hay un punto y le voy a decir, ellos son de Brasil. They are from Brazil. Ah, y ahora me pregunta a mí. Exacto, are you from Brazil too? Ahora me está preguntando a mí, ¿eres tú? No. No, I'm not. Exacto. No, I am not. I am from Peru. So, otra vez me pregunta por el lenguaje. Is. Solo is. Is your first language Spanish? Yes, it? Yes, it is. Yes, it is. Y esto... Normal, bueno, es un buen ejercicio porque cuando me preguntan y están en la plataforma, yo les puedo decir, ponga así.
pero estamos en el chat, no hay tiempo para explicar toda la cuestión, y aquí ya lo analizamos, ya analizamos las respuestas, ustedes las estuvieron diciendo, y estuvimos explicando por qué. ¿Por qué voy a poner it? ¿Por qué voy a poner is? ¿Por qué voy a poner are? ¿Por qué voy a incluirme a mí? Y eso tienen que hacer cuando encuentren ejercicios, irse como metiendo en la conversación, como si usted está en esa conversación, y eso les va a ayudar bastante. ¿Verdad? Ese era el ejercicio. Estoy en el ejercicio y siempre me da mal las respuestas. Regáleme, regáleme el número de ejercicio. A mí porque he sido mala que las he puesto, vaya, tenía allí que ya había puesto algunas de las que ya habíamos contestado ahorita como es, y siempre me parece mala. Entonces es la plataforma que no puede ser. Es este, entonces es el 3.4. Este ejercicio es 3.4. Sí. ¿Sí? Ese yo lo hice, teacher, pero contractada, acepta. Okay, entonces, ¿usted está intentando contractada, Alicia? Forma corta. Así la acepta. Pongo las dos y no me acepta. Por ejemplo, en la conversación, ¿qué? ¿Dos? Mande la captura de pantalla al grupo para poder ver qué es lo que está pasando, porque sabe que a veces sucede. Aquí ustedes vieron que está bien, ¿verdad? Ajá. Ok, ahora la voy a volver a enviar. Voy a ponerla así como la okay. pusieron, porque le puedo... Ahora está mala. Entonces, yo me fijé aquí, tiene un espacio más, entonces por eso me lo da. Exacto, es lo que acabo de hacer yo, le puse espacio y ahora me la pone mala. Ok. Si tenía un espacio más, pero y hay otro apóstrofe que es parecido a este. Hay que usar también el apóstrofe correcto y no darle espacio. La tilde estoy usando mal, estoy poniendo la abajo, la de arriba. Usualmente en la computadora yo lo tengo a la par del cero, ese es el apóstrofe, porque hay otro que es una tilde y no la agarra. Por ejemplo, donde menciona from Brazil, yo ahí puse are from Brazil, parece que así estaba en la... Okay. No me lo acepto. Yo soy la que from... No, aquí no hay Brasil. Ah, ahí está. Aquí. Pero ahí no es. Sí. Yo había puesto I am from Brazil y no me lo aceptó. Y después lo cambié a from Brazil y tampoco. No sé si así abreviada tiene que ir. No, me la pone mala. ¿Me refiere a otra persona? Quiero ver, me la puse. Selena y Carlos. They are. Selena y Carlos. They are. No, they are. From Brasil. Ajá, porque está hablando de Selena y Carlos. Carlos. Hay que leer la conversación completa. Selena y Carlos. Ajá. They are. Entonces sería. Sí. Contractada, teacher. Ahí le va a agarrar. Okay. No, porque son dos, no está hablando solo de uno. Ajá, son ellos. They are from Brazil. Sí, también. Ok, ahí la agarró bien. Tiene que estar contractado y como estamos hablando de ellos, ¿verdad? De Selena y Carlos. Ellos son de Brasil. Así tiene que ir, Alicia. Fíjese pero que contactado ni siquiera en los celulares no funciona, ¿verdad? A ver. En el celular. Ah, ya le digo. Lo que pasa es que en el celular, según me han comentado, el apóstrofe aparece cuando usted pone el teclado en símbolos. No es el apóstrofe que me aparece en el teclado regular, sino que hay que pero irse yo a los símbolos. La letra C, en la letra C ahí está el apóstrofe. En o sea, el celular. Ajá, en el celular. A mí automático, okay. cuando ya pongo la I y la T, me tira automático it, pero lo pongo así y no me lo agarra. Intente hacerlo manual. Y ahora ya lo calificó. Es que le tengo miedo.
Lo tuvo bien. Ya está, sí, está bien. Está vale. Bien, pero yo tenía un problema ahí con el signo y me separaba y ponía el signo. Pero sí, la respuesta estaba correcta, pero era eso, el espacio era breve, que dejaba de más contractado. Okay. Bueno, qué bueno que arreglaron eso. Okay, otra parte de la plataforma que tenemos que ver es el syllable stress. Me imagino que ya pasaron por ahí. ¿Recuerdan a qué nos referimos cuando hablamos del estrés? En las sílabas, en las palabras, ¿verdad? No, que, ay, sí, el virus y todo estrés. Me estresa. No. Ok, cuando hablamos de estrés, es la fuerza de voz que está en una sílaba. Nosotros en español lo conocemos como acento, ¿verdad? O tilde, la tilde se escribe, pero en inglés las palabras no llevan tal cosa, solo es en la pronunciación. Normalmente las palabras solo pueden tener un estrés, ¿ya? So, en cada palabra hay un estrés. Algunas lo presentan en la primera sílaba, otros en la segunda, tercera. Rara vez hay dos acentos y ocurre más que todo con palabras largas. Normalmente solo vamos a escuchar un acento. Vamos a escuchar el acento o el estrés. El syllable stress aquí en estos, hablando de países, donde está la bolita grande, eso, bolita, significa que ahí es la fuerza de voz. Por ejemplo, aquí ustedes van a escuchar China. China. Ahí está en la primera sílaba. China. Turkey. En las otras está al final, en la última sílaba. Japan. Brasil. Ajá. Vamos a escuchar y lo pueden ir repitiendo. ¿Pueden ir repitiendo? Veamos. Okay. Compartir audio. Okay. Page 18, exercise 4, pronunciation. Syllable stress. Part A, listen and practice. Notice the syllable stress. China. Turkey. Turkey. Japan. Japan. Brazil. Brazil. Japan. Canada. Brazil. Canada. Brazil. Mexico. Mexico. Morocco. Mexico. Morocco. Malaysia. 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 Okay. Igual las palabras van separadas por pronunciación. Si se fijan, China son dos sílabas, por eso hay dos puntitos. China. Turkey. Luego Japan y Brasil también son dos sílabas. Japan. Brasil. Brasil. Canadá y México tienen tres sílabas, por eso hay tres puntitos. Canadá. México. Las otras también son de tres. Morocco. Malaysia. Son tres sílabas. Ahora, tenemos estas otras. English, Mexican, Spanish, Honduras, Arabic, Chinese, Korean, Peru. Ajá. Vamos a hacer este ejercicio en listening. Van a copiar ese como cartelito, ¿verdad? Listen and practice y con las bolitas estas que están acá. Okay. Las primeras dos son de dos sílabas, solo que en la primera el acento es aquí. En la primera sílaba, en la segunda el acento es en la última. Solo copien las chibolitas si quieren, solo las chibolitas. Un cartelito con cuatro columnas y dibujen las chibolitas. ¿Finish? Yes. Yes.
Okay, como ya terminaron de hacer el chart, ahora van a ubicar estas palabras según a donde lleven el estrés. Yo le voy a poner el audio y ustedes van a escuchar. Vamos a ver la primera. Page 18, exercise 4, part B. What is the syllable stress in these words? Add the words to the chart in part A. Then listen and check. English. Okay, esa es la primera. English. ¿A dónde iría? ¿En la columna 1, 2, 3 o en la 4? En la 1. En la 1, English. Entonces ustedes escriben aquí English. Esto, English, aquí en la 1. Y así van a continuar con las demás. Ok, vamos a escuchar la siguiente. Mexican. Tercera. Spanish. Mexican es la primera. En la primera. Honduras. La primera sílaba tiene la C. Arabic. Chinese. Korean. Peru. Ok, vamos a escuchar una vez más para y lo voy a ir pausando para que ustedes tengan lugar de escribir a donde corresponde. Page 18, exercise 4, part B. What is the syllable stress in these words? Add the words to the chart in part A. Then listen and check. English. Mexican. Spanish. Honduras. Arabic. Chinese. Korean. Peru. Okay. Did you finish o lo quieren escuchar otra vez? Pues se lo tengo dudas con una. Vamos a escucharlo la última. Otra vez, dice. Otra vez, a ver qué. Page 18, exercise 4, part B. What is the syllable stress in these words? Add the words to the chart in part A. Then listen and check. English. Mexican. Spanish. Honduras. Arabic. Chinese. Korean. Peru. Okay, we're going to check your answers. Okay, aquí tienen las respuestas. So, en la primera, iba English, Spanish, Spanish. Spanish. Oh, en la otra, Chinese, Chinese. Chinese. Peru. Sí, Peru. Sí, Korean. En la siguiente, iba Mexican. Mexican. Mexican, Arabic, uh-huh. Arabic, uh-huh. Y en la última, Honduras, Honduras, uh-huh. Y Korean, Korean, Korean. Ah, sí, ahí lo había puesto. ¿Cómo les fue?
Yo puse Corea en una vez que escuché en una y en otra en otra. Ok. Bueno, yo había puesto Spanish en la cuarta. En dos. Yo había puesto Spanish en la cuarta también. Spanish. Y que separaba esa S, ese sonido de la S. Spanish. Ajá. Spanish. Ajá. Uh-huh. Ahí fue como que a veces tiende a... Ok, uh-huh. Y el estrés en las sílabas es muy importante. Vamos a seguir aquí con los números y las edades. También en los números es súper importante. Ya les explico. Vamos a escuchar los números y pueden repetir en casa. Esto igual está en la plataforma. Los números están en la plataforma. Esto que están haciendo acá... So, ustedes lo pueden ver en la plataforma y repetirlo para que practiquen más. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A, Listen and Practice. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 17. 19. 19. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 28. 29. 30. 29. 40. 60. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 101. 101. 102. 102. 103. 103. 103. In this part, it's como ven acá, hasta que llega al 20, vamos, 21, le vamos agregando el 1, 2, 3, 4. 21, 22, 23, 24. Mm-hmm. Luego, con 30, lo mismo. 31 sería? 31. 32. 32, 33, 33, 33, 33, 33, hasta 33, que llegan al 39, que sería 39, pasamos a 40. 40. Ajá, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 44, y así. Ok, cuando llegamos al 100, se dice 100. 100. 100. 100. Con 100 tenemos, ya cuando llegamos a 101, podemos decir 101, así, 101, o podemos agregarle E, 101. So, esto es opcional, lo que aparece entre paréntesis, puede serlo de las dos formas, y es lo mismo. 101 o 101. Lo mismo con los demás números hasta llegar al 9. De ahí es 110 y así sucesivamente. Ahora, vemos acá algo con el estrés. Listen and practice. Notice the word stress. Estos a veces tienden a confundirnos los que terminan en teen, el grupo de los teen. Uh-huh. Sí, porque de repente uno ve a un abuelo. How old are you? I'm 15. Yo, 15. ¿Está bromeando quizás? 15. So, 50. 50. 50. Ahí. 50. ¿Ok? Y el 15 lleva el teen. Es más largo. 15. Por eso es que con los teen hay que tener cuidado. Vamos a escuchar. Vamos. Notice the word stress. Aquí es 13, lo tiene al final y la palabra es más larga. Y la primera 30 lo tiene al principio. So, 13,
Teri, es diferente. 13 y 30 son diferentes la pronunciación y el acento. 14, el 14 con el 40, el 15 con el 50, el 16 con el 60, y así sigue con el 17, 18, 80, 19, 90. Ok, vamos a escuchar. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. Okay, let's repeat. Vamos a repetir. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13. 13. 13. 30. 30. 30. 14. 14. 14. 40. 40. 40. 40. 15. 15. 15. 50. 15. 16. 60. Okay. 60. So, numbers are important. Es importante, ¿verdad? Los números nos van a servir para hablar sobre la edad. El día de mañana que continuemos con este topic. So, lo que pueden hacer es practicar los números en la plataforma. Sigan completando los ejercicios y cualquier cosa estamos ahí para apoyarles. No duden en escribirlo. ¿Va a haber clases mañana, pues, señor? No, no, perdón, mañana es viernes. No clases tomorrow. Thank you, Alicia. Gracias. Si no, lo hubiera tenido conectado esperando. Ok, so, see you on Monday. Y nosotros admiradas porque había dicho. Sí. ¿Qué le pasa? Okay. So see you on Monday. Have a nice weekend. Take care. Try to stay at home. Be careful and wash your hands frequently. See you, on Monday. Thank you. Okay. Bye bye. See you. Bye. Okay. Bye. Bye. Have a nice weekend. Bye. 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 Bye.